empiezo a estudiar bastante tarde. Para hoy y mañana me pongo 5 tareas de la carrera universitaria para terminar. He estimado el tiempo que me tardará en terminar todas estas tareas, 12 horas más o menos. Por encima también tengo que estudiar inglés, así que para hoy y mañana tengo que planificar muy bien y organizarme eficientemente con el tiempo que tengo. Si estás en los fines de semana, te recomiendo que empieces por la tarea más difícil, porque posiblemente el día es muy largo y las primeras horas de la mañana son las únicas en las que estés muy motivado para estudiar. En mi situación, por ejemplo, puedo aguantar mucho más tiempo que a mediodía. Además, soy más resistible a fracasos o fallos. Ha sido un buen comienzo, porque normalmente en esta primera hora de la mañana suelo cometer errores y a veces me siento derrotado, pero hoy en estas tareas he conseguido mejores resultados y estoy bastante contento. Ahora vamos a ver otras tareas. Ahora voy a ponerme a hacer tareas de la carrera, pues empiezo por estadística. Hay que repasar y hacer ejercicios de repaso. Por tanto, vamos a hacerlo con mucha paciencia. Una teoría muy importante que he descubierto últimamente es que siempre podemos empezar a esforzarnos. Sin embargo, lo más importante en el principio es los recursos y métodos que tenemos. Estas dos cosas determinan la eficiencia. Imagínate que una persona que tiene pocos recursos y malos métodos estudia 10 horas diarias comparando con otro estudiante que tiene mejores apuntes y mejores métodos de organización para él. Mientras solo estudia 4 horas diarias, aún así estoy casi seguro de que este segundo estudiante puede alcanzar mejores resultados que el primero. Tengo que parar aquí, porque a las 7 menos cuarto tengo un entrenamiento de tenis y ya son las 4:30. Aún no he comido la comida. Por tanto, vamos a ir a comer primero. Después, a ver si me da tiempo a estudiar un rato más antes de entrenar. Esta comida muy fea es croquetas de merluza y de setas. Están bastante equilibrados en grasa, hidrato de carbono y proteína. Por otro lado, tenemos mucha verdura. Por último, tenemos dos pechugas de pavo. Esto es lo que necesito antes de ir a entrenar en la pista de tenis. Y claro, escuchar principios de economía al mismo tiempo. Voy a dormir una siesta ahora. Pienso que es importante recuperar un poco la energía antes de ir a entrenar. Para evitar el ruido de fuera, me pongo los tapones en las orejas. Y ahora, descansar. Ya es la hora, tenemos que irnos.
Para este sábado, jugar un poco a tenis por la tarde después de varias sesiones de estudios es una muy buena forma de desconectarme. Te recomiendo mucho hacer deporte fuera mientras respiras aire fresco para poder ser más productivo cuando vuelves a estudiar, aunque vas a perder unas horas. Obviamente es mejor perder tiempo fuera haciendo deporte que perderlo jugando a los videojuegos o mirando la pantalla de móvil. Creo que he mejorado un poco en tenis. Puede ser por la razón de entrenamiento intensivo en el verano, que era un esfuerzo a largo plazo, se acumula y finalmente vemos un poco de mejora. Al menos no he perdido. 8:40, voy a ducharme. Cuando salí de piso, mi peso era 59,9. Después de entrenamiento de una hora y media de tenis, este es mi peso, 59,3. Pues volvemos. Oh my god, energetic drink. Me pongo a estudiar directamente, sin descansar, porque pienso que una vez que me ponga a dormir o descansar en la cama, luego probablemente no querré empezar a estudiar. Será más difícil levantarme para estudiar. Así que ahora tomo una bebida de un poco de cafeína para despertarme un poco y seguir.
estamos con la asignatura Contabilidad Financiera 1 y este es un ejercicio de repaso de lo que aprendimos el año pasado de la introducción a contabilidad. Este ejercicio básicamente cubre todo el conocimiento de año pasado. Lo suerte es que he podido completar esta tarea gracias a los apuntes de año pasado. Estos son apuntes tomados en iPad. Aquí tengo 3 PDFs de apuntes y me ayuda mucho, mucho ahora. Una cosa que no sé cómo hacer aquí en ejercicio, vuelvo a los apuntes para buscarlo. Esta es la ventaja de tomar apuntes en una pantalla de un aparato. Bueno, ya estoy cansado mentalmente de estudiar. Voy a cambiar de tarea, grabar la voz para compartir un poco las experiencias de estos últimos días para el próximo vídeo que voy a subir. Bueno, el iPad recibe la voz en estos dos puntillos. Así que cojo este soporte de móvil, pongo la tablet así y empezar a hablar. Son las 12 de la noche. Lo bueno es que todavía estoy muy despierto. Bueno, sigo estando cansado mentalmente. No quiero ponerme a estudiar ahora. Así que voy a terminar de editar este nuevo vídeo aprovechando la ventaja de esta hora en la que no quiero estudiar. Pues vamos a hacerlo. Muy bien, Siyu. Es la 1 de la noche y cenando a esta hora, mirando los metrajes de tenis de hoy. Esta chica de 18 años acaba de ganar el US Open. ¿Qué estaba yo haciendo a los 18 años? Uf. También Carlos Alcaraz ganó contra Stefano Tsitsipas y entró a cuartofinal, igualmente a los 18 años. Estamos viendo unos genios. Bueno, ellos también son una parte de mi fuente de motivación. Detrás de estos resultados podemos encontrar muchísimo esfuerzo. Así que no hay ninguna excusa en este momento quejándome no estudiar. Vamos a aprovechar la juventud. Bueno, chicos, por hoy ya está. Siempre muy contento y muy motivado después de jugar a tenis. Es más efectivo que beber café. Bueno, las tareas diarias, estadística hecha, contabilidad hecha. De hecho, hoy no, mañana. Las tareas de inglés, me falta hacer la parte de speaking. Lo más importante es estar contento en primer lugar y después trabajar con la máxima productividad marginal posible. Una vez que pienses que la productividad baja un poco en este momento, es necesario descansar. Pues ya estamos. Este es el fin del vídeo. Espero que te haya gustado. Acuérdate de darme un like, por favor. Adiós.